guys, we're in Niagara Falls today. This is the river. See in the distance there is a shipwreck. And we're gonna walk along so I can get a good video. This is where it's part of the river. Walk along, and I'm gonna walk towards the horseshoe, which is the Canadian side, and we will look at the American side as well. They are both beautiful and breathtaking. Look at this little guy. Me and my nature loving images. The water looks so pretty, so green, like turquoise. So we're gonna walk and I'm gonna just show you part of this beautiful city. This is the hydro plant where they get all the energy from the falls, and that's where it's controlled, in that old building. Just beautiful. You can see the mist from the falls over there. We're gonna walk that way. This is the honeymoon capital of the world, Niagara Falls. Actually, I had my honeymoon here. We're gonna keep walking, but it's a while to the horseshoe. This is where the tour buses park. The Marriott Hotel, Embassy Suites, Hilton, and the casino, and that's the revolving tower. That's the hotel restaurant, and the turns, which is kind of cool. I haven't been there in ages, but it's a cool experience. Taking images as I go because it's a long ways to the, well, I'm almost there, but just gonna try to film as best as I can while I'm walking. If it's a little shaky, you know why. And I also had to put a mask on, and the reason there isn't a lot of tourists in this, on this side of the falls, which is the Canadian side, I believe is most tourists are from Canada right now. They can't cross the border to the, from the States to Canada. So here we're gonna get first glimpse. So magnificent, but that's obviously, my video doesn't give it justice. We're gonna go step in front of it so that you can appreciate the whole horseshoe. Love the turquoise color. Okay. This is the gardens are so pretty here. I remember as a child we used to come here with my family, and we would picnic on the other side of that road where there's a lot of trees, shade from the heat.
normally you come here in the summer when it's, but today is a killer day. It's 34 degrees without humidity. I believe it's reached the 40s with humidity. This is one of the pavilions where there's gift shops, restaurants, and here we start to see some of it. A lot of people here have to practice social distancing just to be safe. This is a famous horseshoe. It's in the shape of a horseshoe. Talk a little bit in Spanish now so my followers can understand, some of my Spanish speaking followers can understand what I'm saying. Estamos en Niagara Falls, el lado de Canadiense. Y me escucho un poco rara porque ando una máscara. Parece que andan muchos turistas aquí, pero imagino que son solamente del lado canadiense, porque no han abierto la immigration ports haven't been open. No han abierto las puertas todavía para viajar a los Estados Unidos, a Canadá. Y si viajas, tienes que tener cuarentena de 2 semanas, así es que aquí estamos. Puede ver un arco iris aquí. Y aquí viene una de las tour boats that hacen un recorrido cerca de las cataratas. Este es un barco canadiense. Podemos ver el lado americano. Hay mucho menos turistas al otro lado, porque la belleza se ve más bien del lado canadiense. Vamos a ver cómo llega de cerca este a las cataratas. Vuelta porque la fuerza es tremenda. Pero de verdad es una experiencia increíble. Hoy no creo que baje porque ando, ahorita estoy sola. Mi esposo se fue a parquear porque hay poco parqueo disponible ahorita. Así es que me bajé y salí a caminar yo sola aquí. Ah,
So this is one of the Canadian cruise ships that come as close as they can to the falls. I don't think it's going to get any further because the force of the water is so extreme. It literally makes it turn around there. It is about 34 degrees right now, plus humidity. I think we reached the 40s. So it's very hot, and this mist is not helping at all. It's not doing anything. But we're grateful for the little breeze there is. Vamos a ver, podemos acercar un poco más. Un video en el invierno cuando era cerca de Navidad, pero se ve completamente diferente. El verano es cuando se puede apreciar la belleza de esta maravilla o las cataratas de Niágara. Vuelta la lancha, viene otra a la distancia. Qué maravilla, ¿no? Estamos del lado canadiense, como dije antes. Al otro lado se ve el lado americano de los turistas. Son muy pocos. Este COVID, la pandemia que tenemos, no permite que viajen turistas a Canadá. Así que incluso aquí se ve muy poco. Normalmente esto está llenísimo, que no se puede ni acercar uno a tomar fotos porque está siempre llenísimo, pero por ahora creo que nada más tenemos a turistas canadienses que hemos tomado el tiempo de viajar acá para apreciar esta belleza, y creo que es buen tiempo porque hay poca gente, mientras andemos protegidos con máscara y mantener la distancia, aunque no muchos aquí están manteniendo la distancia, pero qué maravilloso. Es lo que nos une a los Estados Unidos y Buffalo, New York. Vamos a seguir caminando a ver si podemos apreciar un poco mejor. Vamos a seguir caminando para que vean más o menos, aprecien la multitud de gente que anda aquí. Y muchos que han venido andan sin ninguna protección. Me impresiona que muchas personas con sus hijos
se están exponiendo a este virus. Nadie anda, muy pocos andan mascarilla, y es cierto que está muy caliente, pero la protección personal es lo más importante, especialmente cuando traes a tus hijos. No sé si pueden apreciar el arco iris que se forma aquí por el rocío de agua. Allá están las caídas del lado americano. Y aquí están las caídas del lado canadiense. Nuestro orgullo. Pero nos llevamos muy bien con los americanos. Creo que tenemos muy buena relación. Somos aliados, creo yo. Somos como hermanos, los dos países, uno con el otro, aunque siempre hay un poco de conflictos con su nuevo presidente. Pero eso sucede en todos los países. So, miren nada más. Muchas personas sin máscara aquí. Ninguna protección. No entiendo, la verdad. Apreciando esta belleza, porque no muy seguido que venimos aquí. Y podemos ver a la distancia los helicópteros que siempre patrullan las fronteras de ambos países. Y va otro barco. Creo que cada 10 minutos, 5 minutos, están acercándose a las cataratas. Vamos a ver si grabamos un poco de la ciudad también, que es muy alegre. Voy a seguir caminando porque mi esposo se fue a parquear. Porque, oh, ya lo veo, aquí lo veo.